Dispárale a este, a estos de aquí. ¿Por qué no les disparo a estos de aquí? Muy buenas a todos, soy Yokai. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal. Chicos, estamos con un juego que yo no me esperaba que me fuese a gustar tantísimo. Estamos en Tower Battles, batallas de torres. Es un juego de estrategia en Roblox que es brutalísimo. Ahora, mientras voy jugando, os voy a ir explicando en qué consiste. Espero que os guste muchísimo, que lo apoyéis con un buen like. Básicamente, nosotros tenemos que ir colocando nuestras tropas para que los zombies no lleguen hasta nuestra base, ¿vale? Por ejemplo, voy a colocar por aquí a un escopetero, este hombre con la escopeta lo tenemos aquí, y tendremos que ir colocando diferentes unidades para que todos los zombies estos no lleguen hasta nuestra torre. Entonces, me voy a poner... vamos a ir consiguiendo dinero a medida que vayamos matando a los zombies, así que lo que vamos a hacer es poner, en cuanto tengamos ahora otros 400, me parece que voy a poner a otro escopetero, lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí para que le vaya dando a todos estos a los que este no consiga darles. Porque al principio salen muy pocos zombies, pero después salen un montón. Entonces, iremos sumando dinero y estas son las tropas aquí abajo que nosotros tenemos. Y lo bonito de este juego, lo chulo, es que se pueden desbloquear nuevas tropas. Y tiene muy buena pinta las cosas que hay por venir. Vamos, dale, dale a este, por favor. Dale, vale, se me acaba de colar uno, entonces tendría que pararlo. Para pararlo, pues mira, vamos a usar aquí al granadero, vamos a poner a este hombre por aquí, pero dale con la granada, dale con la granada. Bueno, madre mía, se me ha salvado, se me ha ido con un punto de salud, no me lo puedo creer. Se me ha ido con un punto de salud. Espectacular, vale. Pues este hombre, este zombie de aquí, va a llegar hasta mi base y me va a hacer daño. Y esta barra verde es la salud de mi base. No nos pueden, no nos pueden derrotar. O sea, tenemos que hacer algo aquí. Mira, voy a poner a este hombre aquí, al menos que le pegue un tiro y que lo remate, porque esto no puede ser. Pero bueno, bueno, lo he puesto. Vale, lo he puesto bastante bien, porque fijaros que si le damos aquí nos dice el rango al que llega. Y además, podemos ir subiendo a nuestras unidades. De momento lo que voy a hacer, mira, me parece que a este hombre de aquí lo vamos a sacar, lo voy a vender y vamos a poner pues a lo mejor una mejora en este hombrecito de aquí. Con esto ganamos más rango y también supongo que ganaremos más daño, o eso espero, porque si no vamos a tener un problema serio. Tengo por aquí francotirador también, estamos en la oleada número 6. Y además nos van a salir también jefes zombies, ¿vale? O sea que vamos a tener que ir con mucho cuidado. Aquí estos se me van a colar. Por favor, derrotad zombies, porque si no, chicos, me va a llegar todo el mundo. Y no quiero poner aquí a los de pistola. Vamos, necesito un poco más de dinero, hasta 250, por favor. Venga, 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 rápido, 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 please. Pero matad a uno. No, no, vale, perfecto. Bueno, voy a poner a este hombre aquí. La pistola no es que haga muchísimo daño, pero al menos hace algo. Vamos a ver, conseguimos darle a estos dos de acá. Vale, bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Esto mola, esto empieza a molar. Si nos ponemos encima, nos dice la salud que le queda 4 de salud. Se me van a colar por lo menos 2 de estos. Podría poner a otro de pistola aquí, pero prefiero a uno con escopeta. Vamos a ver, necesito hasta 350. No quiero que me llegue ninguno, me ha llegado uno ya de momento. A ver si consigo con estos que vienen los 350 rápido para poner a alguien con escopeta aquí y liquidar a estos dos. Vale, perfecto. Tenemos aquí al de la escopeta, lo vamos a poner justo... mira, lo tengo que poner que me ocupe todo el camino. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí me interesa. Quizás en la esquina hubiera estado mejor. Vamos a ver si conseguimos derrotarlos aquí. Bien, perfecto, perfecto. ¿Cuánta salud le queda? 7. Con este quitamos, vale, se lo va a cargar, ¿eh? Se lo va a cargar. Ahí estamos, ahí estamos. Esto va bien. El francotirador va muy bien porque dispara en la distancia. Y aquí nos sale el primer jefazo. Fijaros, aquí tenemos el primer jefe y vamos de dinero, bueno, más o menos. Los de las escopetas ahora mismo son los que más me interesan, pero el de las granadas atacaría a todo este grupito en área. Y eso está muy bien porque bajamos la vida a todos. Así que uno con granada me interesa ponerlo. Yo creo que lo podría poner, mira, lo tendríamos que poner en realidad un poquito antes para que haga daño a todo lo que viene por acá, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí, esto es. Y estos de las pistolas, pues no sé si van a conseguir derrotar a estos, pero tenemos por acá al shotgunner nivel 1, que les puede ir rematándolos. Ahí tenemos al jefe, que es el que más me preocupa. Ahora mismo tiene 168 de vida, va a llegar hasta la base y eso nos va a quitar un montonazo. Fijaros que aquí el de la granada lo que hace es que baja en área y de esa manera los dejamos más blanditos para los que vienen con las escopetas. Tenemos 400 dólares ahora mismo, quizás otra escopeta sería bastante necesaria en este momento. Podría ponerlo aquí para que le disparen entre los tres, ¿vale? Las dos pistolas
y la escopeta. Y le vayan dando aquí bastante cariño, porque si no, esto va a ser bastante complicado. Tenemos 439. Pues voy a poner otra escopeta aquí, ¿eh? Chicos, se viene otra escopeta aquí. Bueno, no lo he puesto bien, tendría que haberlo puesto en esta zona. Y el problema es que ahora no los podemos mover. Si yo lo selecciono, no lo puedo mover. ¡Ah! Si lo hubiera puesto aquí, hubiéramos conseguido más escopetazos. Este hombre va a llegar. Va a llegar porque le quedan 113 de vida además. Y aquí tenemos... ¡Madre mía! ¿Pero este montón de zombies qué es? Vale, necesito granadas. Necesito granadas. Tenemos que hacer daño en área, chicos. Tenemos que hacer daño en área porque ese jefe se nos va a colar. Ese boss se nos va a colar. Y aquí vienen los ninjas que están súper chetos. ¡Madre mía! Bueno, esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema. Y yo tendría que mejorar a mis unidades, pero es que no gano suficiente dinero. No sé cómo hacerlo. No sé qué estoy haciendo mal. Vamos a ver. Es que se me va a colar el boss. ¿Con cuánta vida se va? Con 93. Es que además se va con un montonazo de vida. Por favor. Buah, y aquí vienen dos. Pues chicos, esto está perdido, ¿eh? Se me cuelan todos los ninjas y el jefe. Madre mía, es que no puedo hacer nada. Es imposible. Bueno, aunque pusiera un francotirador ahora mismo, que lo podría poner aquí, no voy a conseguir nada. Mirad cómo baja la vida de mi base. Mirad cómo baja la vida de mi base con los ninjas. Y si el jefe me pega de 50 o de 48, ya hemos perdido. Y perdimos. ¡Madre mía! ¡No! Pues hemos llegado hasta la ronda 12. Nos han dado 50 créditos. Ahora mismo tengo 3.260. Y como os digo, se pueden comprar unidades, ¿vale? Ahora mismo tenemos estas cuatro que son, digamos, las básicas. Tenemos las básicas. Pero aquí es donde viene ya la caña. Tendríamos el artillero de hielo, que nos costaría 400. Y como veis, un montón de cosas más, que la verdad es que no son muy baratas. ¿Qué podríamos comprarnos? Mira, yo creo que el mortero va a ser bastante interesante. Creo que va a ser bastante necesario. Vamos a comprar el mortero. Compramos el mortero por 800 créditos. Bien, y lo equiparemos en el lugar del granadero. Vamos a poner esto por aquí. Luego, vamos a comprarnos alguna cosa más. No me puedo comprar cosas súper caras porque no quiero liarla. Creo que voy a comprarme el mercenario. De momento voy a comprar el mercenario y lo vamos a poner en el lugar del francotirador. ¿Vale? Lo vamos a poner en el lugar del francotirador y vamos a probar con estas unidades así a ver qué tal nos queda. De todas formas, el de la pistola tampoco me acaba de convencer y nos quedan por aquí 1460 créditos, pero no quiero gastar dinero sin saber muy bien qué es lo que estoy haciendo. Así que voy a mirar vuestros comentarios a ver qué me decís. Tenemos varios modos de juego también, además podemos jugar 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 y luego nosotros contra la máquina, o bien 2 contra la máquina o bien 3 contra la máquina. Hay un montón de cosas, está muy chulo. Y luego tenemos eventos, chicos, es que está brutal. Vamos a probar las nuevas unidades, a ver qué tal se nos da esto. Vamos a tener que ahorrar un poco más de dinero, no gastarlo tan rápido, porque si no, no voy a poder sacar a las tropas chetas. ¡Vamos para allá! Empieza la batalla. Y de momento lo que voy a hacer es poner simplemente al de la escopeta. Lo vamos a poner aquí en la esquinita. Eso es, que le vaya dando a lo que viene, para ir ganando un poco de dinero, porque si no se me van a meter todos y no voy a ganar un duro. Entonces, una vez que tengo estos, yo creo que el de la pistola, para ir rematando a lo que la escopeta no le dé, lo vamos a poner justito aquí. Exacto, porque el rango de este hombre... Vale, vale, voy bien, voy bien, voy bien. Vale, creo que sí, creo que lo vamos a poner. Vamos a poner a uno, a un pistolerito aquí, para que al menos se cargue a estos y no tengamos tantos problemas. Y al resto, pues los dejaremos llegar. A puntito ya de poder poner el mortero... Nos falta muy poquitito. Venga, 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 $800. Ahí lo tenemos, vale, mortero. Vamos a poner el mortero, ¿dónde lo puedo...? ¡Ah, tiene que ir aquí arriba! ¡Ah! Vale, 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 vale. Lo tenemos que poner en zona alta. Y el mortero, ¡ostras! Fijaros, es que abarca... ¡Wow! Abarca un montón de territorio, ¿eh? Pero claro, si no les das, hijo, vamos a tener un problemón. Me van a llegar unos cuantos. De momento me han llegado 3, con este van a ser 4. Pero los que me preocupan son los ninjas y los jefes. Ya habéis visto antes lo que nos pueden hacer. Me sale el primer jefe y todavía estoy lejos de estar en los 900. Y no quiero que este jefe me llegue, pero es que tampoco quiero gastar antes de tiempo. No importa si nos bajan de uno en uno y se meten aquí dentro estos de aquí. El problema es el jefe y el problema son los ninjas. A puntito de los 900, vamos chicos, por favor. Por favor, dad un toque más, un toque más. Ahí estamos. Vale, perfecto. Me voy a poner aquí. Vamos, 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 vamos esa metralleta. Vamos esa metralleta, que no se diga. Y con $200 lo recargaría. O sea, lo mejoraríamos. Y dice aquí láser. Láser. Esto tiene muy buena pinta. Pero este jefe me parece que se me va a colar, ¿eh? No sé si poner un escopetero por acá. Lo voy a poner, ¿eh? Lo voy a poner, chicos. Lo voy a poner. Uf, es que el problema son estas tropas de aquí. Que claro, como le damos solamente al primero, el resto se nos va colando. Y eso es un problemón. Si se me cuela el jefe y los ninjas, ya estamos, ¿eh? Si se me cuela el jefe y los ninjas, ya tenemos un problema serio, serio, serio. Tenemos ahora mismo 400 y pico.
Se me van a colar, vale. Pero dispárale a este, a estos de aquí. ¿Por qué no les dispara a estos de aquí? Aquí vamos, a ver si al menos puedo matar a uno, por favor, a uno de los ninjas. Es que no puede ser, de hecho voy a poner a dos. Mira, otro aquí, vamos, chicos, disparad. No dispara. Este shotgunner no dispara. No sé qué hacer, al menos hemos llegado a la oleada 13 y nos salen por aquí ya los Mystery. Esto no los había visto hasta ahora, así que estoy bastante contento. De todas maneras, esto podría haber sido mucho mejor. Vamos a ver si puedo mejorar a este hombre de aquí. Casi llego hasta los 700, ¿eh? Vale, voy a poner... estoy yendo al máximo, ¿eh? O sea, más que esto ya no puedo hacer. Más que esto no puedo hacer. Oleada 14. Aquí o me frenáis a los ninjas, chicos, o se nos cuelan y nos matan. ¡Buah! Fíjate, tampoco dispara este. Es que no dispara ninguno. ¡Menuda estafa! Se me cuelan todos los ninjas en la torre porque no le da de la gana de disparar a las 4 unidades que he puesto aquí. ¡Qué injusticia más grande! Pues chicos, vamos a ir dejando este juegazo, porque es un juegazo, por aquí. Si queréis ver más modos de juego de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, incluso que juguemos cooperativo contra la máquina, que hagamos eventos, que desbloqueemos muchas más tropas, muchas más unidades, que eso puede estar muy bien, apoyad este vídeo con un gran like y os traeré más al canal. Además, también dejadme los comentarios en la descripción de los que sabéis jugar, a ver qué errores estoy cometiendo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que lo apoyéis muy fuerte y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!